Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Me presento por si no me conoces. Yo soy Mariana y esto es Falan. El día de hoy es un video diferente. Por esa razón, les voy a pedir que vayan por su bebida favorita o su botana favorita. O también, si quieren un pan, vayan por un pan. El pan es delicioso, yo llamo el pan. Y pónganse cómodos. Yo, la verdad, no estoy muy cómoda, pero hay que verse fashion para el video. Hoy les voy a compartir una leyenda coreana, la cual la vi en el libro de Fábulas y Leyendas de Corea, un libro bastante interesante por si les interesa la literatura coreana. Hoy les voy a leer. La leyenda del horrible duendecillo. Nuestra historia se desarrolla en Seúl, la capital de Corea del Sur. En el hogar de un noble en Seúl se celebró una vez un banquete al que fueron invitados todos los amigos de la familia, una gran multitud de hombres y mujeres. Durante la celebración, un muchacho feo y despeinado de unos 15 años apareció de repente en las instancias de las mujeres. Estas creyeron que era un criado que había llegado en la estela de algún invitado. No se preocuparon por él, pero una de ellas envió a su criada para que le riñera y le echara. Sin embargo, el muchacho no se movió de ahí. El extraño chico fue cuestionado sobre su presencia ahí, pero permaneció inmóvil y no respondió. Las invitadas, recelosas, empezaron a preguntar quién era y con quién había llegado. Enviaron a la criada una vez más, pero no consiguieron sacarle ninguna respuesta. Entonces se enfadaron mucho y le ordenaron que se marchara. Varias intentaron agarrarlo y tirar de él, pero era como una roca clavada en el piso, totalmente inamovible. Airadas e impotentes, fueron a informar a los hombres. Estos enviaron a varios criados fuertes, que lo agarraron todos a la vez e intentaron sacarlo de allí, pero no le movieron ni un cabello. Insistieron en preguntarle sobre su identidad, pero no respondió. Furiosos, enviaron a diez hombres fuertes con cuerdas, pero permaneció tan inmóvil como una montaña gigante y al final reconocieron que no podía ser movido por la fuerza del hombre. Se preguntaron por qué no podían moverlo si era tan solo un hombre. Entonces, Ordenaron a cinco o seis creados fornidos que se armaran con garrotes y lo hicieran pedazos, y estos cayeron sobre él con todas las fuerzas. Parecía que iba a terminar aplastado como un cascarón, pero como antes, no consiguieron moverle ni un pelo. -Eso no es un hombre, sino un dios exclamaron todos. Entraron en el patio uno a uno y comenzaron a postrarse ante él, uniendo las manos y suplicando con seriedad. Así siguieron un buen rato. Al final, el muchacho sonrió sarcásticamente, giró en sus talones y salió por la puerta y desapareció. Los presentes muertos de miedo pusieron fin a la celebración. Al día siguiente, los anfitriones e invitados comenzaron a enfermar. Aquellos que lo amonestaron, los que lo ataron con cuerdas y los que los golpearon murieron en pocos días. Otros contrajeron tifus y males parecidos y también fallecieron. Decían, que aquel muchacho era un espíritu o un demonio, pero no es posible saberlo. En lo personal creo que hubiera dejado al chico ahí si no le estaba haciendo daño a nadie o molestando o alboroto. Eh, quizá su finalidad era darle una lección a todas esas personas por su apariencia, ¿no? Porque se describe en la historia que era feo y estaba greñudo. Entonces quizá era una enseñanza que quería dar, o les puso a prueba a las personas. En fin, esta es mi opinión. Déjenme la suya en los comentarios y muchísimas gracias por acompañarme en este video. No se olviden de suscribirse y dejar un like porque así me apoyan muchísimo y también seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Añón.